Hola amigos, nos volvemos a encontrar en Libroteca, este programa dedicado a lo que tanto nos apasiona, el mundo de los libros. Hoy tenemos una entrevista con la escritora colombiana Margarita García Roballo, que vive hace más de 10 años en Buenos Aires y hoy ocupa un lugar muy importante entre las nuevas voces de la literatura latinoamericana. Además tenemos nuestras secciones de siempre, hablamos de libros con los más chicos, conocemos qué están leyendo los seguidores del programa y nos metemos en el estudio de trabajo de la ilustradora Fernanda Cohen para descubrir algunos de los secretos de su trabajo. Arrancamos el programa de hoy con una invitada de lujo, una cantante y compositora mexicana de enorme trayectoria. Ganó 7 premios Grammys y 2 premios Billboard, entre muchísimos otros, y por si fuera poco, es una gran lectora. Hoy hablamos de libros con Julieta Venegas. Formando como lectora? Pues autodidacta, así completamente. En mi casa no había muchos libros, no soy una familia como de lectores, así. Uh-huh. Pero sí como que tenía una gran necesidad como de refugiarme, siempre estaba como... Y un día descubrí que podía, viendo una página escrita, podía imaginarme una historia, y eso para mí fue como el gran descubrimiento, porque no fue como leer, no sé, grandes libros cuando era chica, sino que era como meterme en historias, que me parecía alucinante. Desde muy chica descubrí la música, el piano, pero como que la literatura fue algo como gradual, y cuando me di cuenta ya estaba como muy metida en esta cosa, como en esto de leer, de encontrar placer en la lectura, ¿no? A ver, ¿qué trajiste? Bueno, este libro de Elsa Morante, que se llama Mentira y Sortilegio, que la verdad es que lo descubrí hace como apenas un año y medio. Es un libro como hermoso, es hermoso, es no, realmente no conozco nada. Es un nivelazo de libro, o sea, ¿sí? para mí de los más lindos que leí en mi vida, te juro. O sea, como que es una cosa como de personajes, ella construye personajes enterísimos. Uh-huh. Y como Dickens, como los grandes escritores que tienen como esta cosa con los personajes conmovedores, porque no hay felicidad en esta novela, no hay gente que le va bien, ni que son felices, ni que están súper de buenas, son gente desagradable, triste, que les ha ido mal, que han fracasado. Es además como tan... está como fuera de la realidad, no sabes muy bien, porque es una niña que vive con... que crece con su mamá y crece como súper sola. Está ella sola en una casa escribiendo esta historia, que es la historia de sus papás. Uh-huh. Y hay como mucha frustración. No hay ninguno que digas tú, ¡ay, qué feliz fue! Y a ella ni siquiera la voltean a ver. O sea, la mamá no le hace ningún caso, aunque esté contando como mucha tristeza. Lo cuenta... es muy profundo, la verdad, porque es... a mí me hizo muy feliz. O sea, es muy, muy fuerte, porque yo decía, ¿por qué soy tan feliz si es tan triste todo? Personaje principal, que es la que escribe la historia, está contando la historia de seres que no son felices y que nunca la trataron bien realmente. La única que la trató bien al final, que la adopta, pues porque los papás además se mueren, es la que era la amante del papá, que es una mujer prostituta, que es así, y que le, al final es muy lindo porque le dice, a ver, bueno, yo tengo dinero, tal, dime lo que quieres. Dime, o sea, de todo el mundo, que se antoja un viaje, algo, no sé, lo que quieras, te regalo lo que quieras. Y le dice, quiero un gato. ¿Cómo? Le estoy diciendo que me pides lo que quieras en la vida y me pides un gato. Es como... y no sé, es muy... eso a mí me pareció tan hermoso, me hizo llorar. ¿Qué más trajiste? Traigo este... bueno, este no es mi copia, pero a mí este libro me parece hermoso. Me hablaron tanto esa novela y no la leí. Es hermoso, es hermoso. Es realmente... bueno, a mí como que en general la guerra es un tema que me atrae mucho. Lo que a mí me parece como muy bonito es que está como retratando dos lados de la naturaleza humana, la peor y la mejor, ¿sabes? O sea, la peor, que es como toda esta parte de los nazis, de todo lo horrible, las cosas horribles que hicieron, que ya todos sabemos, o sea, y luego, por otro lado, retrata como una generosidad y una entrega de lograr, ¿sabes? Como algo, porque al final es un atentado que se hace en contra de un mano derecha de Hitler. Uh-huh. El escritor está metido como narrador dentro de la historia, entonces de repente está incluso ahí mismo, cuando está contándote una cosa, una escena terrible, no sé, se juntaron tales generales a platicar, hicieron esto, no sé qué,
pero no sé si debería contar la historia de esta manera. Dice, porque, o sea, está él mismo cuestiona como narrador. Sí, como no sé si tiene sentido, porque lo estoy inventando. Yo no estuve ahí, no sé lo que pasó realmente. No sé, entonces toma otro ángulo y funciona. Pero bueno, nada, el caso es que también, ¿cómo la cuenta, no? Bueno, y están todos estos personajes horribles y nefastos y lo que quieras, pero hay este grupo de checoslovacos locos que hacen un atentado en contra de él. Entonces es muy bonito, la verdad, porque es estos que están ahí un poco desorganizados, no saben bien lo que va a pasar, no sé qué, y al final sí logran matarlo. Es hermoso, la verdad que es una, es como muy bonito porque ellos, y digo, ellos se mueren también al final, pero es muy bonito, perdón que lo cuente, pero es que es muy hermoso el libro, y la manera en cómo está contado también me parece importante. Bueno, ahora sí, lo voy a leer, no me queda otra, ya está, sí, me convenciste. Es muy lindo, la verdad que sí, te lo recomiendo. Ah, Laurent, miren. Después trajiste los cuentos reunidos de Clarice Lispector. Sí, sí. ¿Cuándo llegaste a Clarice Lispector? Yo creo que llegué como bastante adulta a Clarice Lispector. O sea, traje los cuentos. O sea, es muy diferente leer sus novelas que leer sus cuentos para mí. Pero justamente, que te acabo de decir que a mí los cuentos no me gustan tanto, los de Clarice sí me gustan. O sea, sus cuentos sí me parece que es una buena manera como de darte como probaditas de Clarice. Porque lo que tienen las novelas es que es realmente un mundo siempre, ¿no? Los mundos de Clarice son como muy... te mueven todo y no sabes lo que está pasando, no hay como una estructura lineal, todo es como más sensorial. ¿Cuál es tu preferido? Hay algo en este de La mujer más pequeña del mundo que es muy bonito porque está hablando de una noticia de periódico de una familia que está viendo la noticia en el periódico de una mujer que es como muy pequeñita y lo que sucede en esa, digamos, como en la historia de ese tipo que descubre a la mujer más pequeña, no sé qué, y a la vez está contando a la familia, está contando, o sea, hay como una cosa como caleidoscópica, ¿sabes? Como de contar diferentes aspectos de la misma historia, que es muy bonito. Y no sé, lo hace así como un tac, con una cosita así. Es muy, muy lindo. O sea, en los árboles las frutas eran negras, dulces como la miel. En el suelo había carozos llenos de orificios, como pequeños cerebros podridos. El banco estaba manchado de jugos violetas. En el tronco del árbol se pegaban las lujosas patas de una araña. La crudeza del mundo era tranquila. El asesinato era profundo y la muerte no era aquello que pensábamos. Es brillante. Es brillante, sí, es hermoso. Y siempre, o sea, siempre como que cualquier, así al azar que abras de ella, tiene algo como una musicalidad también en la imagen, las imágenes que te tiran. Hay algo como muy inspirador siempre en Clarice. Creo que de las escritoras que he leído, que como que hasta digo, ay, me encantaría como poder escribir así. O sea, no sé, siempre como que para mí leer nunca ha sido una cosa que me haga ambicionar como también escribir, pero sí, escribir canciones siempre ha tenido que ver con leer, pero hay algo como en Clarice que digo, no sé, hay algo que te empuja así. El misticismo de Clarice como que te empuja a una cosa de la creatividad y de expresar como las emociones desde un lugar... de las palabras, ¿no? ¿Y no te tienta musicalizarla, por ejemplo, agarrar cosas geniales de Lispector? Pues no, la verdad que no, ¿eh? No. Es raro porque ella tiene mucha musicalidad, pero no sé si diría que me gustaría musicalizarla. No está mal, Julieta Venegas canta Clarice Lispector. Clarice, yo voy. Sí, ah, sí. Yo voy. Me parece que sí. Y trajiste uno más que sí es de tu tierra, Rulfo. Es de mi tierra, clásico de mi tierra. Pues ese lo traje porque yo siempre estoy regresando a Pedro Páramo, porque todos los autores mexicanos que leí como cuando estaba adolescente, cuando estaba como descubriendo un poco como mi gusto, definitivamente fue él con el que más me identifiqué. Es muy visual, es un autor como muy visual, es muy simple su escritura, no es nada barroco, no es nada rebuscado. En Pedro Páramo hay como, no sé, es como todo lo que no ocurre también, los fantasmas, hay un montón de cosas muy bonitas que me cambió mucho en muchos sentidos, o sea, en el sentido de es muy bonito verte como reflejado en algún lado y también en que una historia se puede contar así, ¿no? ¿Tenés marcado algo? Sí. Bueno, vamos a leer como la primera parte, digo, la entrada por lo menos, porque la entrada es preciosa. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo. Y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de lo que haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte. Entonces, no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría. Y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo aún después que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Qué lindo escucharte leyendo con esa cadencia mexicana, Rulfo. Pero es muy hermoso, además, porque, digo, lo que a mí se me hace muy, muy, muy lindo es que aquí ya retrató dos aspectos muy comunes del mexicano. Uno es la muerte,
Y habló de un tema que es la casa chica y la casa grande, que es el tipo que, bueno, que tuvo a su hijo ahí, que lo dejó y se fue a otro lado, y la mamá sabe perfectamente dónde está, sabe perfectamente quién es, y se lo dice abiertamente al hijo, y ve y búscalo, es tu padre, y ahí se muere. No sé, es como una escena muy fuerte y a la vez es como muy visual, muy cinematográfica y hermosa, y eso ya es, empieza como toda una búsqueda, una especie de una aventura, que es una aventura donde él es el vivo. O sea, hay un montón de muertos ahí alrededor que se le aparecen y todo es súper raro. Es muy bonito. Es un libro que a mí me parece precioso, la verdad. Como ya saben los que conocen el programa, en Libroteca tenemos un espacio dedicado a saber un poco más acerca de la relación que tienen los niños con los libros. Chicos que leen es la sección que grabamos con alumnos de la escuela número 15 en el barrio de Coghlan. Hoy conocemos a Joaquín, fanático de Star Wars, las historietas y los libros de aventura. No se lo pierdan. Un montón de libros y varias historietas. Sí, me gustan bastante. ¿Te gustan bastante las historietas? Sí. ¿Por qué crees que te gustan más? Y porque son fáciles de leer y cortas. A ver, ¿cuál trajiste? Y traje esta de Star Wars, que Star Wars me gusta mucho y la leí unas cuantas veces. ¿Cuántas veces? Cinco. ¿Cinco? Más o menos. ¿Sombras del Imperio? Sí. ¿Y de qué trata? Trata de que Luke está buscando, o sea, Luke Skywalker, el hijo de Darth Vader, busca a su amigo Han Solo para rescatarlo de Boba Fett, un cazarrecompensas que trabaja para un villano llamado Jabba. Y entonces lo está transportando a Tatooine, donde está Jabba, para cobrar una recompensa. Y entonces lo que hace Luke es reunirse con la Alianza Rebelde para rescatar a Han Solo y vencer al Imperio. Pero en el camino a rescatarlo se encuentra con Scizor, un enemigo de Sol Negro, que trata de apoderarse y matar a Luke Skywalker y ser el nuevo emperador del Imperio. Y esto obviamente es todo del universo de Star Wars. Galaxias infinitas. Sí, galaxias infinitas. ¿Vos ya habías visto la película? Sí, todas. ¿Todas? Todas. ¿Sos muy fan? Bueno, tu remera es de Star Wars también. ¿Y qué es lo que más te gusta del universo de Star Wars? Y guardar las naves a la X, las que están acá atrás. A ver. Estas naves. ¿Cómo se llaman? A la X. A la X. Y son rapidísimas, tienen cuatro cañones y es la que usó Luke para destruir la Estrella de la Muerte dos veces. Y a ver, elige tu propia aventura. De mis libros preferidos de la niñez, El secreto de las pirámides. ¿Qué te gustó de este libro? Y en el que vos tenés que entrar a las pirámides y descubrir secretos, o puedes no entrar y que te captura un señor y hacer descubrir unas cosas raras debajo de la tierra que están conectadas a unos pasajes de las pirámides. ¿Y cómo lo lees? ¿Marcás las opciones que tomaste para después tomar otras? ¿Te las acordás? Yo hago el viejo truco de la trampa. Voy a una, si muero, vuelvo a donde estaba y tomo la otra. Si no hay otra, vuelvo a la anterior. ¿Y cómo lo llamás a eso? ¿El viejo truco de...? Era una trampa que me enseñó mi mamá, así que no querías perder. Y ahora este Batman, clásico superhéroe, Silencio parte 1. Acá se trata de que Batman está luchando contra dos enemigos a la vez, pero uno más que contra el otro. ¿Cuáles son los dos enemigos? Piedra Venenosa, clásica villana de Batman, y también Croc, una persona que se mutó con desechos tóxicos y se volvió como un mutante cocodrilo. ¿Tienen poderes Croc y Hedra Venenosa? Es como un Hulk, solo que lagarto. Y Hedra Venenosa puede hipnotizar a las personas como siendo
con su cuerpo, bueno, siendo, porque se cayó en un pozo lleno de venenos y por eso es Hiedra Venenosa. Uh-huh. ¿Y qué hace Superman acá? Acá Hiedra Venenosa hipnotizó a Superman para que los destruya a Gatúbela y a Batman. Uh-huh. Con lo cual Superman se vuelve en contra de Batman. Sí, pero ahí Batman sabe la debilidad de Superman, el anillo de Kryptonita. ¿Cuál es tu superhéroe favorito? Batman. Los personajes hablan de tú porque no podrían hablar de vos y los espacios en los que se mueven normalmente no están nominados y ese espacio es como una especie de combinación de muchos lugares, no necesariamente de Colombia y de Argentina, sino de todas partes, ¿no? Seguimos en Libroteca y ahora son los seguidores del programa los que toman la palabra para hablarnos de sus libros preferidos. Nuestra invitada de hoy es Florencia, que es periodista y nos trae dos libros de crónicas. Uno de ellos de un autor que pasó por el programa. Veamos qué tiene para recomendarnos en Mundo Lector. Mi sección favorita del programa es mi biblioteca. Me gusta cómo Eugenia descubre distintas bibliotecas de diversas personalidades de la música, la política, la economía y demás oficios. Una entrevista que me gustó de mi biblioteca es la entrevista a Julieta Ortega, que me acercó a lecturas feministas muy copadas. Y también la biblioteca de Sergio Marchi, que me voló la cabeza. Traje para recomendar Cuba Stone, de Javier Sinay, Jeremías y José Lo Gamboa. Son tres historias acerca del recital de los Rolling Stones en la ciudad de La Habana, en Cuba, que se dio en marzo de 2016. Y lo que más me gusta de este libro es cómo, desde tres enfoques diferentes, tres miradas diferentes, se cuenta un mismo acontecimiento. Particularmente me gustó la crónica de Javier Sinay, que logró una genealogía entre el rock and roll y la revolución cubana, que está muy buena y la recomiendo. También traje Si me querés créeme tranza, de Cristian Alarcón. Es una investigación periodística acerca de cómo actúan los narcotraficantes peruanos en villas porteñas. Y lo que más me gustó de esta crónica es cómo el periodista logró introducirse en un mundo delicado y hermético y generó un vínculo de confianza con sus fuentes, a tal punto de dar como resultado esta investigación. Margarita García Roballo nació en Cartagena, Colombia, y vive en Buenos Aires desde hace casi 15 años. Publicó novelas, cuentos y crónicas y trabajó en la Fundación Nuevo Periodismo, creada por Gabriel García Márquez. Además, ganó el premio Casa de las Américas por su libro de cuentos Cosas Peores. En la primera parte de la entrevista hablamos de cómo fue crecer en Colombia durante el peor momento del conflicto con los narcos, de cómo la cultura norteamericana influye en los consumos de Sudamérica y de algunas características de la clase media caribeña. Con ustedes, Margarita García Roballo. Margarita, naciste en Cartagena, pero hace ya 15 años que vivís en Buenos Aires. ¿Extrañas algo de Colombia? 13 o casi 14 años, pero bueno, sí. Extraño, sí. Extraño cosas como de comida y eso, sobre todo. Y después, como ya no, pero los primeros años era como difícil entrar en esa cosa como de código, de muy cultural, por ejemplo, los chistes. Eso es, me parece que es lo peor que le puede pasar a uno cuando se va de su país, no entender los chistes del otro país porque estás habituado como un tipo de humor muy particular de tu cultura. Y yo que realmente como que
disfruto del humor y es como una herramienta de trabajo también muy fuerte para mí. Eso era lo que más me costaba al principio. Pero ya no, ya creo que en determinado momento entré en código y me da igual. Es como que puedo hacer el clic rápido. Cuando estoy allá, me río de los chistes de allá y cuando estoy acá también. En tu literatura hay personajes a los que se les nota ese como doble código. Porque escribís de tú, pero se siguen colando muchos modismos colombianos. Y también hay otro español que se parece bastante al argentino. ¿Qué elecciones hiciste para ir llegando a esa voz? Mira, la verdad es algo que desde el primer libro fue como muy visible para los editores, por lo menos. Yo recuerdo cuando yo escribí mi primer libro, lo mandé a dos editoriales. Una le gustó, fue la que lo publicó, en fin. Y la otra editorial me hizo una evolución bastante contundente sobre el lenguaje, sobre lo híbrido que hablaban los personajes. Recuerdo la editora que me decía, mira, la verdad es que me gustan mucho las historias, pero yo no sé dónde suceden, de dónde son estos personajes, dónde viven. Pero con el tiempo, curiosamente, se fue convirtiendo casi como una marca de estilo. O sea, yo es lo que hago. Mis personajes hablan de tú, porque no podrían hablar de vos. Y los espacios en los que se mueven normalmente no están nominados y ese espacio es como una especie de combinación de muchos lugares, no necesariamente de Colombia y de Argentina, sino de todas partes, ¿no? Pero me gusta eso, me gusta que se muevan en escenarios difusos, o sea, geográficamente difusos y que el lenguaje que puedan construir entre ellos funcione ahí, dentro de ese universo narrativo y no necesariamente tenga que extrapolarse, digamos, al mundo para que, digamos, sean verosímiles o no. O sea, tienen que funcionar ahí. En tu última novela, Tiempo Muerto, sí está identificado el lugar geográfico porque transcurre en Miami, pero para mí en el resto de las ficciones es como un gran limbo caribeño. Sí, totalmente. Un gran limbo caribeño. Sí, sí, sí. Yo creo que, a ver, nunca me planteé hacer como una elección geográfica donde sucedieran mis libros. Más bien al contrario, yo tiendo a que las historias sucedan eso, en escenarios donde no necesariamente sean identificables y los marcos, los márgenes sean más bien borrosos. Pero es indudable, digamos, que por mi procedencia y por las cosas que me interesa mirar también del mundo, donde más tiene como anclaje mi literatura es en el Caribe. Los vicios del Caribe, o sea, ni siquiera hablamos de, digamos, del Caribe como paisaje, sino como cultura, ¿no? Como los vicios caribeños, el tipo de personas que por crecer ahí se construyen. Entonces los personajes tienen que ver mucho con eso. Hay algo que aparece en casi todas tus ficciones, que son las diferencias de clase y el punto de vista de las clases medias altas caribeñas que tienen pretensiones de ascenso social. Sí. ¿Qué es lo que te interesa contar de esos contrastes? Me interesa contar como los vicios de clase. Y es efectivamente la clase que mencioné. Es una clase media, yo ni siquiera diría que es una clase media alta, pero sí es como una clase media con pretensiones, arribista por esencia, sin siquiera tener la conciencia de que son arribistas. O sea, es el clásico wannabe que se dice, pero sin la conciencia de ser wannabe. Y me gusta mucho, me parece que ahí, digamos, en ese tipo de conformaciones sociales suceden cosas que a mí me interesan, o sea, como que se alcanza a ver algo de la condición humana que a mí me llama mucho la atención. La necesidad de como de pertenecer a que también tiene que ver, supongo, como con la condición de haberme ido de mi país, de migrante, digamos, de querer pertenecer a un lugar o a un espacio o a una condición que no es la propia. Sobre todo con Estados Unidos como norte, ¿no? Totalmente. En los consumos culturales, en el habla, en el español. Claro, totalmente. En los consumos culturales, sobre todo. Creo que es una clase que se define por sus consumos. La clase media, en general, de cualquier país. Quizá en mi novela anterior, lo que no aprendí, hay toda una primera parte que está anclada geográficamente en Cartagena, en Colombia, pero se cuenta una época que es un mes determinado en los años 90, en el año 91,
y el tipo de cosas que suceden alrededor de los consumos son muy parecidas a las que pudo haber tenido una niña de 11 años en ese momento acá en Argentina. Cuando yo leí Lo que no aprendí, era impresionante porque eran las mismas cosas que se encontraban en los 90 en los supermercados argentinos. Sí, no, y además Estados Unidos claramente nos ha marcado un norte a la mayoría, digamos, del mundo occidental en nuestros consumos. El tipo de cosas que vimos en televisión cuando éramos niños, el tipo de publicidades, no sé, la cosa aspiracional de querer ser como pasaba por la televisión americana o por el cine americano. De hecho, cuando la primera vez que yo fui a Estados Unidos, a Nueva York, por ejemplo, era una ciudad que yo no conocía, pero conocía muy bien de la cantidad de películas y de series y todo que me había visto que tenían como escenario esa ciudad. Y tal vez te podías reír más de sus chistes que de los argentinos. Totalmente. Al recién llegar. Yo me puedo reír de los chistes americanos así esté en Japón, porque crecí con eso. Es terrible en un punto y es maravilloso por otro lado, porque es como una cultura que si bien no es la mía, está, o sea, como que permea en todas las culturas de las que yo eventualmente he hecho parte. Y yo recuerdo en una época me tocaba viajar mucho por trabajo y yo llegaba, no sé, a una ciudad perdida en Bolivia y estaba en el hotel y ponía la televisión y aparecía un programa como The Actor Studio, por ejemplo, y decía, ay, bueno, estoy como en mi casa. Y es ridículo porque vivía en Cartagena, Colombia, pero bueno, me pasaba eso. ¿Cómo fue crecer en Cartagena durante los 80 y los 90 que el conflicto narco estaba tan presente? Sí, fue, mira, la verdad te digo, es como que visto en retrospectiva, uno se pone a pensar lo que fue esa época y ahora que además está como tan de moda hablar de eso nuevamente, por las series y yo qué sé, y es raro que no nos pegara más, que no hubiera como un impacto un poco más contundente en quienes crecimos en ese momento. Supongo que es lo que sucede en general, uno naturaliza como los entornos violentos porque no conociste otra cosa tampoco. Yo nací en el año 80, con lo cual ya mi país llevaba un montón de años en guerra, décadas, y no conocí otra cosa. Entonces el comportamiento de nosotros estaba como ayornado a esa situación. Sí recuerdo momentos como de mucha tensión, que fue justamente, digamos, el periodo que elegí para contar lo que no aprendí, que tenía que ver, bueno, con ese momento en que el Estado finalmente dijo, bueno, vamos a agarrar a los narcotraficantes, y fue como una persecución que generó una respuesta como desproporcionada de todos los, digamos, los actores involucrados en la guerra, los paramilitares, los narcotraficantes, el ejército. Era como una especie de carnicería constante que veías en los noticieros, y eso sí que fue como impactante. Uno vivía todo el tiempo como, hoy pusieron una bomba, ¿dónde pusieron una bomba? Es como que tenías el tema de la bomba y de los secuestros como muy presente, y sí se vivía como con mucha tensión. Pero fue un periodo que empezó y terminó, y mentira que terminó, porque la guerra siguió mucho más. De hecho, acabamos de firmar un proceso de paz, pero ni siquiera sé si eso sea lo que finalmente ponga fin al asunto. Pero, ¿y cómo viviste que se haya votado por el no, estando acá? No, terrible. Para mí fue muy frustrante porque yo estaba, una vez más, estando de lejos, uno tiene como una perspectiva distinta y también es muy engañoso la mirada que se tiene desde afuera, porque las referencias pasan a ser esto, básicamente las redes sociales y ciertos medios y todo, que en general lo que hacen es como constatar tus ideas sobre el bien. No sé, uno piensa que todo es como los amigos opinan en las redes sociales, y lo que pasó con la campaña del no, del sí y del no, es que por el sí estaba la gente, digamos, como de avanzada, como los progres, escritores, artistas, lo digo en un sentido más de en cuanto a medios, ¿no? Porque después obviamente que vas al país y haces una encuesta y no sé, todas las personas de los municipios más afectados votaron también por el sí. No solamente era este tipo de expresión, pero sobre todo abundaba eso en las redes. Entonces yo estaba convencida, yo dije, listo, gana el sí, por supuesto que yo voté por el sí, buena parte de mi familia no votó por el sí, pero bueno, eso es otra historia. Y pensaba que la gente del no era simplemente gente terca, obtusa, que no había entendido la cuestión y que estaba enfrascada. Bueno, entonces, lógicamente fue como muy frustrante cuando ganó el no y dijeron, yo no entiendo nada, dejé de entender mi país, no sé qué pasó acá. Y bueno, sí tiene múltiples explicaciones que no tienen que ver con ser gente rara ni obtusa, ni mucho menos. Son explicaciones políticas, sobre todo, que no vamos a ahondar acá. Pero bueno, fue frustrante, la verdad fue un golpe.
tus ficciones nunca las familias son lugares confortables. Sí, es verdad. Pero es que dudo mucho de ese tipo de... Todo vínculo para mí es por esencia problemático. Lo que más disfruto de mi trabajo es la libertad. La libertad de hacer lo que quiero hacer. Cuando Margarita García Roballo ganó el premio Casa de las Américas en 2014 por su libro Cosas Peores, el jurado destacó su manejo del sutil humor de la crueldad y su aguda capacidad de observación. Esas dos cosas se mantuvieron en los libros que escribió después, Hasta que pase un huracán y Tiempo muerto, su última novela. En la segunda parte de la entrevista conversamos sobre los vínculos contemporáneos, las relaciones entre madres e hijos y la importancia del humor en su literatura. No se pierdan la segunda parte de esta charla con Margarita García Roballo. En tu última novela, Tiempo muerto, te metes con el tema de la maternidad, lo pones en primer plano. ¿Qué es lo que más te interesa de ese vínculo? Muchas cosas. En realidad, sí, hay como un... Es un tema fuerte en la novela, la maternidad, la paternidad. Pero también creo que, digamos, así como ese tema, quise plantear como una serie de cuestiones que tienen que ver como con la construcción de vínculos contemporáneos, que es un poco mi gran tema en general. Y me interesaba, tanto de la maternidad como de los otros temas, plantear como una especie de escepticismo frente a lo que está dado por sentado, ¿no? Que se da por hecho que, por ejemplo, que el matrimonio o que la maternidad, volviendo al tema, es un vínculo que está basado, digamos, como en la felicidad o en la armonía de quienes lo componen, o que las familias son, por antonomasia, como un conjunto de personas que se eligieron y que viven felices y que están bien. Y bueno, y todo eso me interesaba, o sea, como mirarlo como con cierto, ¿no? Como con un escepticismo bastante contundente. En tus ficciones nunca las familias son lugares confortables. Sí, es verdad. Nunca, no puedo pensar, sí. Pero ni un cuento, ni una novela. Cierto, pero es que dudo mucho de ese tipo de... Sí, de todo vínculo para mí es por esencia problemático, pero las familias donde, digamos, hay como una especie de sobreentendido, de que es un conjunto de personas que viven armoniosamente por haberse elegido, me parece como una gran mentira y una gran patraña, digamos, de la construcción de significados, de vínculos contemporáneos. Me parece que no es así y me interesa explorar, digamos, como siento que es como un caldo de cultivo para lo que a mí me interesa ver, narrativamente hablando, quiero decir. Después una cosa es lo que uno escribe y lo que sucede en la vida real es otra, totalmente distinta. Pero a mí narrativamente me interesa eso, plantear como dudas frente a lo que está dado por cierto. Y en el caso de la maternidad también, es como se da por cierto que el vínculo madre-hijo es algo, digamos, como intocable, intachable, armonioso, perfecto. Y muy poco se habla de lo difícil y de lo complejo, de lo problemático que es también la relación de una madre con sus hijos. Es no puedo pensar en una cosa más cercenante, digamos, que ese vínculo. Con todo lo maravilloso que tiene, que ese es otro tema. Somos muy poco capaces de hablar de lo bueno de ese vínculo. Yo soy incapaz porque... Digamos, tengo hijos y sé por qué adoro a mis hijos y quiero estar con ellos y quiero que les pasen, en fin. O sea, como que entienda la parte buena, pero soy incapaz de racionalizarla, o sea, de armar una novela a partir de eso, ponele. Mientras que lo otro, sí, porque creo que es mucho menos irracional que el amor de madre, ¿no? Todos los puntos sombríos de la maternidad. Trabajaste en la fundación en Colombia con García Márquez. Sí. ¿Cómo fue trabajar con él? Sí, nosotros, la fundación se llama Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y tiene sede en Cartagena, que es mi ciudad. García Márquez vivió en México. O sea, mientras yo trabajé en la fundación, nunca vivió en Cartagena. Él vivía en México y dirigía la fundación desde allá. Pero sí, claro, tuve contacto y bueno, y fue genial, porque realmente... era un tipo muy genial, muy, eh,
como muy simple en cuanto a sus intervenciones en general, pero al mismo tiempo como muy profundo. Tenía esa cosa como que a veces a mí me parece que se hace como uso y abuso de eso que él hacía muy bien y otros no tanto, pero esa especie como de sabiduría parca caribeña, o sea, que dista de la verborragia de Hugo Chávez, por ejemplo, y va más bien hacia lo contrario, que es como tirar frases que parecen infantiles casi, pero que detrás hay como algo bastante lindo que te está diciendo, bastante elocuente. Y él hacía eso todo el tiempo. Recuerdo que tiraba como frases cortas que no querían decir aparentemente nada y después tenían como todo un significado lindo de descubrir. En Tiempo Muerto, ¿descubriste una enfermedad rarísima que googleé y es cierta, que se llama Holiday Heart? Claro, esto del, del corazón de vacaciones, que uno puede tener un preinfarto por los excesos. Un infarto incluso. El personaje tuvo un preinfarto porque lo necesitaba vivo para la novela, pero puedes morirte por un Holiday Heart. Es un síndrome muy extraño que va cada vez menos extraño porque cada vez tenemos más excesos, pero que es un corazón sano, perfectamente sano, como puede ser el tuyo o el mío, un corazón Esperemos. Muy sano, puede llevado, digamos, a una circunstancia como de extremo que tiene que ver con consumo, sobre todo, de cosas muy nocivas. Esto en realidad lo saqué de un documental que vi, que se llama Todo sobre el asado, y que hay un médico que explica este síndrome porque la pregunta era, ¿un asado puede matarnos? Y el médico decía, sí, un asado en estas condiciones, y se combina además con licor, con vino, con, viste, como con toda esta cosa que conlleva el ritual de hacer el asado, por supuesto que puede matarte, porque esto es malo para el corazón por estas y estas razones. Entonces yo dije, mira, que además el nombre me encantaba. El nombre de la novela originalmente era Holiday Heart, pero los editores, nada, les parecía con nombre en inglés, no, tal, y bueno, finalmente cedí y busqué como lo más esencial que quería decir en la novela y tenía que ver con esos tiempos muertos. Pero bueno, lo saqué de ahí. El título Tiempo Muerto alude a este tiempo como de tregua de esta pareja en mitad de la separación, cuando ella se entera como de los excesos de su marido. Mira, no, en realidad para mí, es decir, el tiempo muerto alude a lo que uno, a lo que uno quiera. Digamos, dentro de la novela puedes encontrar un montón de referencias al respecto, pero para mí el tiempo muerto es ese momento en que lo asimilo como una especie de estancamiento, cuando ya no se puede ir para adelante ni tampoco para atrás, porque llegaste a un, con respecto a la relación, quiero decir, llegaste a un punto en el que solo se puede podrir, digamos. Es como que no hay manera de avanzar ni de rescatar lo que está en el pasado. Hay momentos en la novela en que ella se pregunta, bueno, hay muchos momentos en los que ambos se preguntan cómo fue que llegaron ahí. Pero hay un momento en que ella trata de hacer como una recapitulación de su vida con Pablo, con su marido. Y dice, ¿cuándo nos conocimos? ¿Cuándo fue que nos conocimos? Y como tratar de llegar a ese momento en el que empieza a surgir algo lindo, porque ya no tiene ni siquiera el recuerdo de ese algo lindo. O sea, es como, entonces el tiempo muerto es eso, es ese punto en el que estás absolutamente estancado y no hay continuidad posible y ni siquiera te pueden salvar los recuerdos. Tus libros tienen mucho de sarcasmo y de humor negro. ¿Qué es lo que te permite poner en escena el humor? Sí, el humor es esencial para mí. Me parece súper importante poder tomar distancia y creo que el humor que más me interesa y que creo que es funcional a lo que uno escribe y que es eficiente, tiene que ver con esa distancia, o sea, poder tener como perspectiva de lo que le pasa a uno mismo incluso. O sea, poder poner la lupa no solamente sobre otro, sino sobre uno y ver esos defectos sobredimensionados y poder decir, esta soy yo y puedo tomar la distancia y reírme de eso. Y diría que así funciona el humor negro en general, cuando no tienes compasión ni siquiera de ti mismo. Fernanda Cohen es argentina, pero vivió muchos años en Nueva York, donde se formó como ilustradora. Publicó en Clarín y La Nación y en medios extranjeros importantes como The New Yorker, The New York Times y The Guardian. Un dibujo suyo, además, llegó a ilustrar la botella de Coca-Cola. Hoy nos muestra cómo trabaja Fernanda Cohen.
gustaba mucho dibujar, pero nunca lo pensé como un futuro. Siempre lo tomé como algo que a mí me gustaba. Y cuando me gradué del secundario, no iba a hacer dibujo, iba a hacer algo más lucrativo, comercial. Y mi hermano mayor me dijo, vos tenés que dibujar. Yo me fui a estudiar afuera a los 20 años, recién cumplidos. Estudié en la School of Visual Arts, que estudié la carrera de ilustración. Y después me gradué y enseguida empecé a trabajar para el New York Times. Tuve esa suerte, que para mí era como ser una espía de la CIA, una cosa así, estar trabajando para el New York Times y que nadie supiera, pero yo sabía. Me gusta dibujar con lápiz, borro bastante, y después entinto con pincel fino y tinta china, que hago el delineado, y lo coloreo con gouache, que es una acuarela opaca o una témpera. Y a veces trabajo con marcadores profesionales. Yo hago todo a mano. Después lo escaneo y una vez que lo escaneo lo paso a la computadora en Photoshop y la única parte digital realmente es, en general, es intentar llegar con el dibujo que uno ve escaneado lo más cerca posible al original, porque el escáner toma sombras que de pronto te cambian los colores, los tonos del dibujo. Lo que más me inspira es el texto que me manda el cliente. Eso es donde más saco inspiración. Lo leo y lo releo y tomo notas y me armo papelitos donde pongo las palabras clave y eso es de donde saco la mayor inspiración. La guía ilustrada del orgasmo femenino fue una idea mía en un momento de aburrimiento, calculo, y de inspiración autobiográfica, donde me parecía interesante y educativo hablar del orgasmo femenino, que es un tema que yo consideraba en ese momento, y calculo que sigo considerando, medio tabú, ¿no? Por ser tan intangible, sobre todo. Yo la idea la plasmé en pocas páginas y se la llevé a Daniel Divinsky, el editor de Ediciones de la Flor, y Daniel me agrupó con el doctor Juan Carlos Kundesov. Y Juan Carlos corroboró como sexólogo toda la información que yo iba volcando en el libro. El libro me parece muy educativo en explicar un poco de una manera más técnica, entre comillas, de dónde surge el orgasmo femenino y la participación tanto del hombre como de los factores sociales, como de una misma en llegar a ese orgasmo. Lo que más me caracteriza, y esto lo digo repitiendo lo que escucho, es lo femenino. Lo orgánico, lo femenino, las mujeres felices. Hace muchos años que ya entendí que mi lugar de trabajo preferido era en mi casa. Lo que más disfruto de mi trabajo es la libertad. Es la libertad de hacer lo que quiero hacer, de tener el privilegio de vivir de la ilustración hace muchísimos años, por suerte. La verdad, me sigue encantando dibujar. Estamos llegando al final del programa y hoy traje para recomendarles Los Accidentes, el primer libro de cuentos de Camila Fabri, que es dramaturga, escritora, también actriz, y a sus 28 años ya tiene varias obras de teatro en su haber. En buena parte de los relatos, el cuerpo es protagonista. Uno de los que me pareció más perturbadores se llama Nacimiento, en el que una pareja juega a tirarse de la mano contra autos en movimiento y después hacen reposo juntos para curarse. Su morbo está en el recuento de cicatrices y de costillas rotas y sobre todo en la adrenalina que les genera no saber si la próxima vez van a salir vivos. Es un cuento que tiene muchos puntos de contacto con la película Crash de David Cronenberg, basada en la novela de Ballard, en la que un grupo de personas experimenta tensión sexual y excitación con los accidentes de autos.
Otro de los relatos se llama Condición de los buenos nadadores, que también tiene como eje al cuerpo. En este caso, el de un chico gordo que intenta bajar de peso nadando bajo las órdenes de su padre. Y mientras su hijo nada, le empieza a contar que conoció a un hombre con el que empezó una relación amorosa. El hijo ahí se hunde en el agua para no escuchar, mientras su padre le dice que no se siente afeminado por besar a otro hombre y que todos necesitamos un poco ser baboseados. Son relatos que capturan momentos de la niñez y la primera juventud y los peligros que encierran. Por ejemplo, un adolescente que fabrica bombas en su casa o niños jugando con un rifle en una cena navideña. También aparecen los vínculos entre madre e hija, que como el resto de las relaciones familiares, lejos de ser espacios confortables, siempre esconden algo siniestro. Camila Fabri tiene una voz propia, potente y muy reconocible, con un uso del lenguaje que alterna entre un registro infantil y a veces poético, con frases durísimas de un pesimismo sumamente opresivo, pero a la vez fascinante. Es una de las grandes voces de la nueva generación de escritores. Se llama Los accidentes, de Camila Fabri, y lo publicó MC junto a la editorial No Tan Puan. Ahora sí, llegamos al final de Libroteca. Gracias por acompañarnos, especialmente a los que durante la semana siguen comentando los libros y las recomendaciones en las redes sociales. Si se perdieron de algún episodio, pueden entrar al YouTube del canal de la ciudad, que están subidas las 4 temporadas. Nosotros nos vemos pronto con más Libroteca.